humiliation. Around the Bernabeu tonight, a lot of it directed at Gavin Harris. Came here as a hero, he's being called a donkey tonight. Ronaldinho seals it with a brilliant third. Señoras y señores, escuchen, el Bernabéu aplaude. Boy, did I need some inspiration from somewhere. Y ahora es Núñez, aunque hoy no hemos visto mucho de él. Intenta una pared aquí con Alan Shearer. Qué buena escapada de Núñez. Increíble. El jugador más joven y nuevo del Newcastle le da a los fans un nuevo coro para cantar. Gol tras gol. Lo acompaña por la derecha. Steven Carr. Espectacular el debut del novato Núñez. Manda el centro. ¡Y es gol! Es un inicio de ensueño para Newcastle. Newcastle, Inglaterra. ¿Qué quieres hacer con los pétalos de rosa? Ah, ya era tiempo. Mira, podemos poner los pétalos de rosas rojas aquí. Bueno, tengo que volver a la oficina. Y... está bien. Hola. Hola. Nada de exageración. Sí, descuida. Escucha, querida. Me tengo que ir. Lo sé. Está bien. Adiós. Santi, son 10 para las 5. La cita con el planeador de bodas era a las 4. Lo siento, amor, es que perdí la noción del tiempo. Pero íbamos a hacer esto juntos. Sí, pero qué sé yo de colores de flores. Con que tú te presentes, yo estaré feliz. Ustedes los jugadores son unos descarados, ¿sabías eso? ¿Te vas a presentar? Tal vez. Tal vez si tienes suerte. Ay, no, voy a ducharte, qué asco. Señores, esto es por su nueva casa y porque todos sus altibajos sean en la cama. ¡Mamá! Pero ten mucho cuidado con esos deseos, Santi. Mira lo que me pasó. Dile suerte de que deje que te acercaras a mí. Oye, un vindaloo condimentado. Yo quiero eso. Ay, no. Oye, ten un poco de consideración. Yo soy la que duerme con él. No. Sí. Sí, tienes razón. ¿Sí? Es cierto. Sí, es cierto. Hola, extraño. Hola. ¿Qué te pasó? ¿Perdiste mi número? ¿Llegas a tiempo para ordenar? No. ¿Podríamos hablar? Sí, claro. Ah. En privado. Además, ¿quieres comer bien por dos ahora? Disculpen. ¿Ya saben qué van a ordenar? Sí, chapati. ¿Chapati? Ah. ¿Qué es eso? No puede ser. Estuve en el teléfono durante horas. ¿Es en serio? Quieren vernos. Silencio, aún sí. Sí. Aún tienes 2 años más con el equipo. No puedes dejar el Newcastle. Los fans se enfadarán. Eres el mejor jugador que tienen. Es una reunión. Aún no me firman. ¿Y cuándo vendrán a vernos? No lo harán. Voy a verlos en Japón. ¡Ah!
de fútbol más grande del planeta. 9 veces campeones de Europa, 29 títulos de la Liga Española, una Supercopa, 12 Copas del Rey. Vienen a Tokio cada verano con todo el equipo. Beckham, Raúl, Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Harris, Muñoz. Adelante, buenas noches. Señor, gracias por venir. Gustan saludar. Santi, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo bienvenido está? A este mítico club. Te voy a presentar a nuestro director técnico. Van der Merwe. Mucho gusto, señor. Perdón por hacerlos venir. No, descuida. Queremos a Santiago. Podemos hacer que esto funcione. Pero hay que actuar rápido. Porque las transferencias terminan mañana a medianoche. Lo sé. Correcto. Vamos a la mesa. Vamos. Debes pensar en ti. Vas a odiar Madrid, solo comen comida española. ¿Cómo estás, Gabino? Excelente. No hemos dicho sí aún. ¿Estás loco? Con tu 10% podrías depilarte el pecho y hacerte algo en el pelo. ¿Quedarías bien? Es una decisión importante. Rosy y yo compramos una casa nueva. ¿Y qué? ¿Vas a decirme que viajaste medio mundo para una noche de karaoke? Al Real Madrid nadie le dice no. No, pero no quiero pasar un año en la banca como en él. Es uno de los mejores. ¿En lo que sería? Goedenavond, meneer. Es holandés. Caballeros. Herr Van der Merwe, ¿gusta un trago? Gracias. No estás dando consejos de carrera, ¿sí? No, solo está fingiendo que tiene que tomar una buena decisión. Te daré un buen consejo. Primero escucha tu corazón. A tu cabeza, luego. Y tu esposa te dirá qué hacer. Estará bien, señor Ives. Lo siento, doctor. Michael Owen reconoció a los fans del Newcastle cuando lo recibieron en el St. James Park. El intercambio de último momento con el Real Madrid hará que Santiago Muñez se mude a Madrid con un contrato de 2 años. Disculpe, ¿en dónde está Rosa Armisen? Derecha y a la izquierda. Gracias. Ahí vienes. A molestar a mi adorable Rosalind. Estás marcado en la lista negra. Ahorre sus fuerzas, señor Ives. Mi amor. No quiero hablar contigo. Amor, traté de llamarte. Aquí no, debiste haber pedido más tiempo. Lo intenté, Ros. Escucha, oye, te amo. Te amo y quiero casarme contigo. Eso queda igual, pero ahora antes de tener hijos y responsabilidades podemos... Sé que no podemos... muevan la cama. Lo siento. Podemos hacer cosas. Tú y yo, conocer el mundo. No sé si quiero vivir en España, porque... Santi, me gusta Newcastle. Yo también, aquí han sido buenos conmigo. Si no hubiera venido aquí, no habría encontrado lo más importante en mi vida. Tú. Tiene mucha razón, Ross. Sí, pero ¿y nuestra boda? ¿Y nuestra casa nueva? ¿Y mi trabajo? Amo mi trabajo. Sí, lo sé, pero... Tengo exámenes en otoño. Puedes irme a ver en tus días libres. ¿Qué tal? Y cuando pueda, vendré. Mi amor, esta es la oportunidad que yo quería. Esta es mi vida. Y te quiero ahí, conmigo. No conozco nada de España. Yo te enseño. No comeré paella. ¡Hey, hey, hey! Ven acá, ven acá. Ven, ven. ¿Quieres hacerme un favor? Quiero que le digas a ese Gavin Harris que es una porquería. Sí.
días a todos. Y muchas gracias por honrarnos con su presencia en este entrañable acto, como es la presentación de uno de los grandes jugadores que hay en el mundo. Mucha suerte en el equipo, felicidades y esperamos mucho de ti. Muchas gracias. Stand up to the Bernabéu today to welcome Real's latest signing, Santiago Núñez. United fans are still coming to terms with the loss of Santiago Núñez 2 years before the end of his original Santiago Núñez, que ve transferit del Newcastle United de la primera división. Real Madrid in exchange for Michael Owen has shocked fans. Real Madrid, the Mexican-born striker, runs the risk of spending the season sitting on the bench. Real Madrid. Lo que habrá costado ese. Por mí que ya quiebre el Bernabéu. Varios de los jugadores. Por supuesto que el jugador no será en la banca demasiado tiempo. Pero de seguro no será el caso con Muñoz. Bueno, siempre he sido fan del Real Madrid. Yo, mi abuela, mi hermana. Así que esto es para mí un sueño que se ha vuelto real. ¿Es cierto que hasta hace un año tú eras carnicero? Bueno, yo vengo de una familia humilde y mi historia es un poco diferente a la de muchos jugadores de este equipo. ¡Rosa! Para mí es... ¡Rosa! ...una gran responsabilidad. Oye, es hora del aperitivo. Por supuesto que voy a tratar de estar al mismo nivel que todos los demás, porque es un privilegio estar jugando con estos grandes jugadores como Zidane, David, Roberto Carlos y muchos más, así que... ¿Y tú crees que estás preparado para todo lo que viene? School, make me proud. I will, Mama. Where have you been trading or shopping? Oh my god. It's for us, baby. What, are they giving you all this? It's for us. Ooh. Mm-hmm. Wow. Can I have one? Sure, they're for you. Pick a color. Any color. God, you're gonna have to score a lot of bloody goals. I'll try. Ha vuelto al Santiago Bernabéu. Vaya escenario para el torneo de los mejores clubes de Europa. Hola, buenas tardes. Pasen por... Hola, buenas tardes. Hola. Mira. Es impresionante. El Real Madrid, 9 veces ganador. Pero no ahora, desde hace 4 años. Aquí es donde ellos perdieron su última campaña. Mal momento para Gaby Harris. Hoy él tiene que demostrar. Gracias.
partido está en la manga. Gavin Harris, he hasn't scored for 14 games. The wait goes on. They are behind. Ahí va el lanzamiento desde la esquina de Beckham. Espléndido. Just over half an hour to go. Again the delivery, no finish. Harris again trying to influence proceedings. He's having a struggle out there tonight. One on one, that should have been a goal. Su mochila. Beckham en la esquina. La defensa rechaza. Parece que hay posibilidad. Muñez la prepara. ¡Tira! ¡Qué gol! No podría haber un mejor inicio para su carrera en el Real Madrid. Un gol de último minuto. ¡Sí! ¡Otra cerveza! Enrique, de allá, dámelas. Rápido que me van a descubrir. Ya, claro. Oye. ¿Qué te metiste en la cabeza? ¿Qué quieres? ¿Que te visitemos en la cárcel? Escúchame. Un paso en falso y te arruinarás la vida para siempre. Más de lo que ya está arruinada. Enrique, mi amor, no digas eso. Mira, ese jugador, Muñez, no tenía nada, como nosotros. Míralo ahora. Aparte de eso, ¿qué tiene que ver él conmigo, eh? Te voy a decir un secreto. Ese jugador es tu hermano. Okay, take it easy. Come on out, son. Careful. Are you okay? Put my heel off. Come on inside. It is fine. Okay. Come on in. Hey, follow me. Come on, this way. Come on. Patience. Oh, we're picking her up. She's got a walk. She's got a walk. So is it always like this or what? Yeah, it is actually. You're all mad. Total lunatics. Don't sound surprised. You
love it. What, being in the press? I'll tell you what. At the end of the day, I'd much rather be out with my friends, having a nice meal, a nice conversation. Espirar un minutito. Okay. I mean, there's more to life than just football, do you know what I mean? But, like, computer games. Come on, I mean, you're the first team, man. Ah, don't get me wrong. I mean, it pays the bills. I do love it, but I've got other interests as well. I mean, for example, wine. I've made an investment in a tasty little vineyard in France. Mm. Could be my future, you know? I think it's corked. No, it's Covial de Special Reserve. Por favor, ven con nosotros. Nadie lo notará. Creo que el técnico podría notarlo. La casa está vacía sin ti. Solo un par de semanas. No quiero irme. No me gusta que nos alejemos. Te amo. Y yo a ti. Te voy a llamar, ¿sí? Claro. Todo lo que necesites, llamas a ti. Gracias. Yo te consigo 80 grandes a la semana, ¿me oíste? Ah, sí, es por 80 grandes a la semana. Ey, espera, tengo algo para ti. Sí, ve, yo te espero. Santi, ¿qué pasó, amigo? Escucha, anotaste una absoluta belleza hoy. Te sublimaste, viejo. Gracias, Barry. Escucha, ¿para qué traes a Rosa aquí? Esto es lo que llamamos una buena fiesta de hombres solteros, sí, ¿entiendes? Ella es mi prometida. Sí. Ey, Barry, ey. Chateau Neuf du Pape 1982, a ver qué tal. Excelente. Ven, acompáñame. Oye, Santi, tengo una buena idea para ti. Who's that? No idea. So how many rooms is this? I think it's 8. I've only been in 6. See how many? No, es solo uno de esos trajes de baño estilo europeo. No creo que pueda usarlo, pero tú sí puedes. Hola, bonito. Hola. ¿Dónde estabas? ¿Quieres presentarme a tu amigo? ¿A quién? ¿A él? Jordana García, Santiago Muñiz. Está loca por mí. Eso quisieras. Hola, Santiago. Hola, ¿cómo estás? Mm.
Dolce. De hecho, sí. Muy buen gol, ¿eh? Gracias, pero nada más jugué 7 minutos, así que tampoco fue como... Pues debes estar muy cansado. Buen trasero. Quiero a ese hombre. Pero creo que tiene novia. ¿Y eso qué? Ross. Hola, querida. Hola. Qué gusto verte. ¿Has visto a Santi? ¿Santi? Sí, creo que fue allá arriba con Gaby. Tú te ves absolutamente espléndida. Gracias. ¿Quieres un trago? No, voy a buscar a Santi. Claro. Adiós. Te veré luego. Qué gusto. Sí. Oh, aquí estás. Te busqué por todos lados. Hola. Hola. Ross, ella es Jordana. Hola. Hola. Me estaba hablando de su hermosa boda. Ella es muy afortunada. No tanto como él. Cierto. ¿Podemos entrar? Hace un poco de frío. Sí, sí, claro. Bueno, entonces tendrás que venir a mi programa antes de que te citen los otros canales de televisión. Pues, gracias, pero yo no hago esas cosas. ¿Me dijiste no a mí? Estarás muy a gusto. Fui acosada por Barry. Fue asqueroso, es un descarado, no deja de mirarme. She walked around like without a top all night. She's a slut. Qué bueno que escapamos. No me gustó el ambiente. Pues Gavino estaba en su elemento. ¿Y tú qué opinas de esa chica de la televisión? ¿De la televisión? ¿Quién? Tú sabes de quién hablo, la que dijo, me dijiste no a mí, ella. ¿Crees que es sensual? No hagas pausa. ¿Qué te pasa? Hiciste ella, pausa. No puedes decir ella, sí. Ella es linda. Creo que Gavino quiere algo con ella. Pues sé que tú le gustaste. ¿Qué puedo hacer? ¿Soy irresistible? No creo que seas irresistible. ¿Qué? Yo sí quiero, te dejo. Puedo cambiar eso. ¿Ah, sí? Santi, espera, ¿por qué estamos aquí? Es nuestra casa. ¿La compraste? Sí, así es. No es verdad. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ven. Santi. ¿Qué tal? Oye, es enorme. Esto sí que es una mansión. Es increíble. Wow. Me gusta la cocina. ¿Es grande? ¿Sí? Esta casa perteneció a un famoso diseñador. ¿Cómo se llama? Bueno, dicen que va a ser el siguiente Versace. ¿Sí? Muchas cosas de ella y los muebles fueron diseñados por él. Tenemos 7 habitaciones. ¿7? Sí. Y 7 baños. Salud. Salud. ¿Te gusta? No sé qué decir. Entrando a un restaurante muy guapo. También es un fashion victim, ¿eh? Total, también. Total. Y lo va a ser mucho más. Acaba de llegar. Pero mucho. ¿Será más Prada o será más Dolce Gabbana? Tendríamos yo que ser, hacer un seguimiento. Dolce Gabbana, ¿eh? Sí, fíjate, sí. Yo he puesto por Prada. Sí, su novia no sé si le va a ayudar. Miren, se ve bien linda ella, un poquito blanca, pero se ve bien bonita. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura maldita. Hola. Mal vestida. Hola, bonita. Hola, mamá, ¿cómo estás? Largo, largo. Estoy bien. Ross, tú estás en todas las revistas. ¿Ah, sí? Son zapatos nuevos los que llevas. Sí, mamá. ¿Estuviste hablando con Victoria? Mamá, ni siquiera la conozco. Ay, David, se ve lindo. Escucha, amor. Sí, mamá. Creo que tienes que dejarte el cabello suelto. Y Ross... ¿Qué, mamá?
Creo que necesitas broncearte, niña. Baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo. Darling, come on, I'm trying to study. You can study on the plane. I can't. I've got to get this finished. But I'm not going to see you for another 2 weeks. I know. Please, we'll watch TV or something. Me fui a entrenar. Un chofer vendrá a las 12. Que tengas buen vuelo. Te llamo, Santiago. Beso. Hola. ¿Puedo hablar con Jordana? Con ella hablas, niño. Ah, lo siento, no reconocí tu voz. ¿Estás ocupada? Siempre estoy así. Yo estoy en el hotel y no nos dejan salir hasta el juego de mañana. Es un manicomio aquí. Estoy encerrado con un montón de idiotas. Debes sentirte en casa, entonces. No, ya en serio. ¿Qué te parece... si vienes acá? Puedes subir con una canasta de ropa si quieres. No esta noche. No he podido dormir. Me veo horrible. Ah, Jordana, Jordana. ¡Ya cállate! ¿Quién está contigo? Iker, Guti, Iván, Muñez. ¿Puedes pasarme a Santi? Sí. ¡Oye, Muñez! ¡Ey, ey, ey! Nico Muñez. Hola. Dijo, hola. Dámelo, hablas a ti. Iker, ya basta. Ya, 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 dámelo, ya. Ya, dámelo. Dámelo ya. Sí, dígame. Hola, Santiago. Sí, la verdad es que los productores están locos por traerte al programa y les dije que como favor personal, tú vendrías a darme la exclusiva. No sé. No tienes miedo, ¿verdad? No. To do that for you, you know. Professionals. I like doing it, ma'am. Makes the place feel like home. His head is bound to be full of a million different things right now. You should be one of them. I've got to be here, ma'am. They need me down the hospital. And even if I was there, I wouldn't be allowed to see him. He's locked up in hotels with the team more than half the week. So what's the point of having this classy house if there's only you in it, Pat? I'm serious, love. It may only be a few hundred miles to Madrid, but if you let it, it could become a world away.
que hoy cumple 93 partidos con la Champions, pues es lo que tiene el mundo del fútbol. Y ahora hay que prepararse mucho más si se quiere hacer un buen papel en esta Copa. Enrique, ve a limpiar los ceniceros. No, estoy viendo el fútbol. La campaña aún es joven. Cuando paguen por ver televisión te vas a hacer rico. Levántate y trabaja como todos. Señor Harris, ¿qué sucede con usted? Hoy fue un desastre. ¿Algún día va a meter otro gol? Sí, en este momento soy muy mal jugador. Señor. Muñez, ¿podemos hablar? Claro. Bueno, yo me siento bien, estoy fuerte, meto goles y creo que estoy listo para un partido completo. Cuando esté listo para empezar, Muñez, le prometo que será el primero en saberlo. Hola. Hola, amor. No vas a creer lo que compré para nosotros. ¿Qué? Adivina. ¡Créalo! No lo sé, Santi. Ya, inténtalo. No estoy de humor para bromas. Un Lamborghini. Blanco, convertible, Spider. Otra clase. Dos. El señor Ives murió esta mañana. A llamarte para tener con quien hablar, pero no te quise molestar. Qué pena, mi amor, yo... Tengo que colgar. Creo que aún no.
qué no lo reconsideras? Niño, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que casi te mato? Me llamo Enrique, soy tu hermano. ¿Qué? Mi madre se casó con tu padre, Hernán Muñez, en México. En el oído y no sé qué voy a decirle. Señor Muñoz, qué bueno que llegó, señor. ¿Te estorbo? Señor, iremos directo al estudio, sígame. ¿Cuánto va a tardar esto? No debe ser mucho, señor, si no tenemos retrasos. Bien, corre. 104, toma 27. Y acción. Y es por eso que yo pido Total Tofu siempre, el superalimento para los campeones. ¡Ya! Bien, corte. Bien, eso estuvo bien. Vamos a hacerlo una vez más, Santiago. ¿Hiciste eso? Sí, creo que sí. No lo recuerdo bien. Aquí dice que sí, Phil. ¡Santiago! Ah, Glenn. Esta cosa es horrible. Esta gente está ridiculizándome. ¿Quién, Santi? ¡Los del comercial! ¿Por qué Beckham tiene una reconocida marca y yo este tofu? Oye, tienes que empezar en algún lado, Santiago. Es buen dinero después de todo. No creo que debas quejarte. No, es asqueroso. ¿Por qué no intentas comerlo sin parar 5 horas? Ya, dale un respiro, Glenn, por favor. Tranquilo. Hablaré con... ¿Sabes qué? Soy mejor que esto. Cielos. ¿Era Santiago? Sí, era él. For the first time this season, the coach, Ruud van der Meer, has a real decision to make. He's got Santi Muñez and Gavin Harris. And Gavin certainly appears to have been on his holidays this season. Well, I think so. I mean, you're talking about £5 million they paid for the boy. And at the moment, he doesn't look like he's worth a fiver to me. ¡Sorpresa! ¡Qué gusto verte! ¡Qué tonto! ¿Solo se puso frente a tu auto? Aquí tienes. ¿Estás bien? Te veo como en shock. Oye, todo va a estar bien. Come tu cena. ¿Qué? ¿Te dijo otra cosa? No, nada. Cuando me dijo eso, me asusté y me fui. No podía respirar. Tal vez no sea tan malo. Tú siempre dijiste que querías encontrarla. Sí. Lo sé, pero ahora no puedo digerirlo. En mi cabeza se había ido para siempre. Sí se parece a ti. ¿Sí? Santiago, ¿dónde conseguiste esto? Sí, es ella, abuela. Cuando te fuiste a España, temí que esto podría pasar. Oye, ¿pero tú sabías eso? No podía decírtelo, Santiago. No quería causarte un dolor más grande. Es el colmo, abuela. Ella es mi madre y no me lo dijiste. ¿Quién te dio el derecho? Esa mujer nos dejó a todos. Simplemente se fue. Dejó a tu padre devastado. Sí, pero es mi decisión, es mi madre. Ella te abandonó. ¿Cómo puedes perdonarla? Oye, abuela, déjame esa decisión a mí.
Es una noche muy importante para el joven Santiago Núñez. Es la primera vez desde su transferencia del Newcastle que empieza un juego para el Real Madrid. Con ilustres compañeros a su lado, para decirlo menos, solo vean esos nombres. Estos encuentros tienden a ser muy difíciles para el Real Madrid y el Valencia. Beckham va rápido al frente, se la pasa a Núñez. Raúl está junto a él, pero Núñez busca el gol y la gloria para él. No creo que Raúl esté muy contento, tal vez quería hacer ese gol. Ahora, pero es rechazada por la defensa del Valencia. Están bajo un poco de presión aquí, pero ahora pueden contraatacar. Se escapa Vicente, quien es derribado por Santiago Núñez, y Núñez estará en problemas. Así es, la tarjeta es roja. Núñez es expulsado en su primer inicio con el Real Madrid. Esto es increíble, aunque la tarjeta está muy bien aplicada. Santi llega a destiempo y no le dejó otra opción al árbitro más que expulsarlo. Y se va a los vestidores. Vaya presentación de Santiago con el Madrid. El sueño a la pesadilla para Santiago Núñez, quien ahora sale a su primera ducha anticipada. Va a salir Zinedine Zidane y será Gavin Harris quien lo sufra. Ya son demasiadas faltas y ahora es Guti. Cañizares, ¿qué está haciendo? Y no solo con su cabello. Bueno, este no es un juego típico del Real Madrid. La expulsión temprana de Núñez le cambió la cara al partido. Y otro buen esfuerzo bloqueado por Casillas. Y este que salió desviado. Que será difícil con 10 hombres en el terreno de juego para el Real Madrid. Aunque en este momento están empezando a tocar mejor el balón. Déjame en el tiro libre. Tampoco han tenido suerte. Gavin Harris pierde la oportunidad. David Beckham centra al área y ahí está Gavin Harris. ¡Gol! Para el Real Madrid. Ponen el marcador 1-0. La sequía ha terminado. Él es un buen rematador, ¿no? Un gran centro de Beckham, pero Harris estuvo ahí en el área de los 150 haciendo lo que hace mejor, meter gol. Finalmente gana con ese gol de Gavin Harris. Pero ese momento de locura de Santiago Núñez casi les cuesta el juego por una tarjeta roja que no tiene ninguna excusa. Sí, fue una falta innecesaria y malintencionada. Y el árbitro no tuvo opción, lo tuvo que expulsar del partido. Gavin, este fue tu primer gol en 17 partidos. ¿Cómo te sientes? Es un bonito día. Hoy estoy muy contento. Voy a beber con muchas chicas. Buenas noches. Hola, chico dinamita. Hola. Mira, tengo la solución a tus problemas. ¿Ah, sí? Uh-huh. Tequila, por favor. Y te necesito mañana en mi programa, mientras sigas jugando en el Madrid. No te vas a dar por vencida, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Otro? ¿Nos sirves otro, por favor? Tú empezaste, yo empecé. Oh, gracias. Que le vaya bien, señor. ¿Santi? ¿Cielo? Oye. Cielo, despierta. Oye, arriba, dormilón. Santi, te traje el desayuno. ¿Quieres jugo? Ya dormiste mucho. Ten. Santi. ¿Pero por qué me dejaste dormir? Santi, no te quise despertar, te vi cansado. ¡Debiste hacerlo! Te dije que me despertaras, Ross. Te digo que traté y no te despertaste. ¿Eres estúpida o qué? Ahora voy a perder el avión. No, gracias. No soy estúpida y tampoco soy tu despertador.
Hola, patrón en primera clase. Claro, en un momento. ¿Más champaña? Sí, gracias. Disculpa. Perdón, con permiso. Perdón por la molestia. Esta sí fue buena, Santi. El entrenador se disculpa por no venir a recibirte, pero sé que te está esperando con mucho gusto. Un gran día, hijo. Hola. Me llamó el jefe. Habrá repercusiones. Una fuerte multa, tal vez. 0-0 y me dejó en la banca congelándome. Es el entrenador, hijo. Él da las órdenes. Está enviando un mensaje, tal vez debas escuchar. No me sermones, Glenn. Porque yo estoy haciendo comerciales de tofu y tú arreglando autos en Newcastle. Siempre he estado para ti, hijo. Yo necesito a alguien de tiempo completo en Madrid, que afuera del campo me ayude. Tal vez aquí es donde me salgo, ¿eh? Fue un gran viaje, Santi. Y un placer. Tu plato se está llenando tan rápido que debes cuidar lo que cae por la orilla. ¿Ross? Me fui a casa. Te llamo luego, Ross. Muévanse, lindas. No sé a qué te refieres, pero me encanta. Cuidado. Déjalo sacar su llave. Abre la puerta. Esperen, esperen. Ay, no sabe cuál es su llave. No la encuentra. Oye, ¿si vives aquí? Quiero ir al baño. Abre ya, abre la puerta. Hazlo. Ya, abre, por favor. Niñas, voy a llevarlas a casa. Está bien. ¿Dónde viven? Ya voy, ya voy. ¿Tienes habitaciones? ¿Camino? ¿Hasta cuándo necesitas quedarte? ¿Cuánto puede ser? Todo lo que quieras. Lo del viñedo fue una estafa. Barry no es muy buena gente. ¡Hey, Santi! Where's the milk?
like one lump or two with his tea. No sé por qué se enojó. Bueno, tienes que entenderla, porque ella está allá sola en esa gran casa. Y tú saliendo con bellezas españolas. Yo no estoy saliendo con bellezas españolas. No, pero quiero decir, ella solo puede imaginarse lo peor, ¿o no? Sí, pero yo jamás le he dado razón para que se imagine eso. Sí, lo sé. Pero tú eres un símbolo sexual internacional. Ella sabe cuántas chicas tienen tu foto en la pared. Pero eso es parte del trabajo. Debe tratar de entender. No sé. Hablaré con ella las vacaciones de Navidad. ¡Au! Ah, deja de lloriquear. Siempre te la pasas en el suelo y llorando. No puedo, sí me lastimé. ¿Es en serio? Sí, sí, tengo dolor. No te preocupes, de seguro no es nada. No pondré un pie fuera de este edificio o de su casa. Pero ya había hecho planes para viajar en Navidad, señor. No irá a ninguna parte. ¿Nos estamos entendiendo? Eso espero. Pero no lo entiendo. ¿Qué caso tiene que estés allá si no puedes entrenar? Porque ellos me pagan, Ross. Ellos dan las órdenes. No puedo cambiar eso, ¿sí? No puedo creerlo. No es justo. Lo prometiste. ¿Por qué no vienes tú aquí? No, todas estas veces yo he ido a Madrid. Tú no has venido aquí, Santi. No has puesto un pie en Newcastle. Esto es solo una maldita excusa y no puedes llamar a Glenn porque lo despediste. Ya me está cansando esto. Mi amor, no es mi decisión. Perdón. No quiero hablar contigo ahora, ¿entendiste? Ya, ya, Ross. Toma una copa de champaña. Es una pena que Santi no viniera. Debe estar de fiesta con los galácticos en España. Miren el tamaño de este pavo. Siempre ganas. No, pero... ¿Por qué te haces? Pero... Te gané. No es como siempre. A ver si adivinas qué es esto. No es fácil, ¿eh? Es el auténtico, el de la Champions. ¿Estás viendo el gran escape? ¿Con Steve McQueen? Sí, lo sé, es galán. Ok. Un beso. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. En este momento, pero si dejas un mensaje, yo te llamo. Soy yo, amor. No puedo creer que no estemos juntos en Año Nuevo. ¿Recuerdas la fiesta de hace un año? Jamie me dijo que esa noche concibieron a Keanu. No sé cómo pude recordarlo, pero... mi amor, te amo. Te extraño y... Buenas noches a todos. Una falsa alarma. Bueno, feliz año nuevo. El señor está muy bien. Con los ojos vendados, véndela. Oye, Santi, Santi. Ven, por favor. He oído que hay una tradición en España en la que se comen una
Una uva por cada... un segundo, golosas. Se comen una uva por cada campanada. Cuando dan las... ¿Tú también quieres? Muy bien. Muy bien, querida. Entonces, tenemos que comer una uva por cada campanada. Cuando den las 12. Así que tenemos 4 minutos y... ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¿Qué? No dije nada. No, pero me estabas viendo con así, con esos ojos. No es cierto. Nada pasó. Está bien. Nada pasó. Y su trasero. ¡Oye! Ya perdiste tu balón. ¡Niños! ¡Me rompieron una ventana! ¡Enrique! ¡Se lo voy a decir a tu madre! Yo te tiré el balón. Thank you.
tal está la bailando, chicos? Ya sé, sí, pues, ¿sí? Bueno, coño, con ¿De dónde sacaste eso? Me lo regaló mi hermano. A ver. Sabes que no podemos formar parte de su vida. Pero es mi hermano. ¿Por qué tengo que mantenerlo oculto? Porque en esta casa se hace lo que yo digo. No debí decirte nada. Olvídate de él. No eres parte de su mundo. Al hospital.
Oiga, un doctor. Oiga, un doctor. Derecho, derecho. Doctor López, preséntese en recepción. ¿Está consciente? No sé, no responde. Espere en la sala 15. Y entonces simplemente perdió usted el control. Ya se lo dije. Sonó mi teléfono y me distraje. No debí haberlo contestado. ¿Quién es el niño que iba con usted? El hijo de un amigo. También ya se lo había dicho. Tranquilo. ¿Y cuánto alcohol dijo usted que había ingerido? ¡Oye, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Pasa? ¿Por qué me tomas fotos? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Levántate! ¡Tranquilo! ¡Levántate! ¡Levántate, maldito! Esto cada vez se pone mejor. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Levántate! ¡Ya! ¡Basta! ¡Quieto! Tranquilo. Camina. Muévete. Camina, camina. Camina, rápido. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Eh? ¿Comprende? Yo solo hago mi trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Dónde está? Pero tiene que anotarlo. Yo sé lo que hago. Pues hágalo. Estoy anotando. Listo, por favor. Hola. Hola. Perdón por llamar tan tarde. ¿Qué pasa? Bueno, tengo un pequeño problema aquí. En realidad, un gran problema. ¿Qué? ¿Ahora qué pasó? Golpeé a un fotógrafo. Y me arrestaron. ¿Dónde estás? ¿Todo en orden? Sí, sí, todo. Yo ya no soy tu agente, Santiago. ¿Lo olvidaste? Lo sé, solo que... Yo no merezco esto, Glenn. En serio que no, solo que... Perdón. No, no te disculpes conmigo. Déjalo para quien lo necesite. Ya no eres un niño, eres un hombre. Te ganaste el respeto en la cancha. Esta vez gánate el respeto en el mundo real, donde importa. No te voy a apoyar. Estás solo. ¿Ya sabías? Hola. ¿Cómo pudiste? Ni siquiera tuviste la delicadeza de hacerlo en privado. Tuviste que hacerlo frente a todo el mundo. ¿De qué estás hablando, mía? Estás en todas las revistas, Santi, con esa chica. ¿Revistas? ¿Cuál chica? Fue por ella que no pudiste venir en Navidad. ¿Desde cuándo sucede esto? No, nada de eso es cierto. La prensa todo lo tergiversa. Está aquí frente a mí. Estoy viendo exactamente lo que hiciste. No me mientas. No te miento. Si ese es el tipo de chica que quieres, puedes tenerla. Está bien, no me interesa. Pero te burlaste de mí, Santi. Una vez más. Yo no merezco esto. Thank you.
atrás, para atrás, seguro. Sube, bien, bien, bien. Ahí está el pase. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Sí. Te amo, Sammy. Y ahora la atención cambiará hacia el Bernabéu. Gavin Harris tiene el balón ahora. Ha subido su nivel de juego últimamente. Muy rápido de pies otra vez. Estuvo complicado, ¿verdad? Sí, bueno, nos tuvieron dominados los primeros 45 minutos y ahora deben estar molestos porque los juegos tienen dos mitades y el juego no acaba hasta el final, pero así es el fútbol, ¿sí? ¿Crees que tú vas a jugar la final o que el entrenador va a escoger a Santiago para jugar? Santiago, Santiago, hiciste un juego fantástico. Metiste al Real Madrid a la final. ¿Cómo te sientes? Pues me alegra estar en la final y sé que vamos a ganar. Todo el mundo sabe que ustedes son amigos y esto debe poner mucha presión a su amistad. Somos un equipo. Primero somos amigos. Gracias. Adiós. ¿Cómo vamos a salir? Por la puerta. Ya, vámonos. Gracias. Sus cosas. Ah, gracias.
Oiga, disculpe. ¿Ha visto a esta persona? ¿No? Gracias. Oye, disculpe, no he visto esto. Va. Yo te lo entrego mañana. Cuidado, viene alguien. Sí. Hasta mañana. Oye, amigo. ¿Has visto a esta mujer? No. Oye, llevas un reloj muy bonito. Tal vez sé dónde trabaja. ¿Ayudar? ¿Está Rosa? Rosa. Rosa, sal un momento, por favor. ¿Qué pasa? Lo siento, señores, vamos a cerrar. Oye, si le acabo de pedir. Oye, ¿qué te pasa? Le acabo de pedir. Ni modo, vámonos. Pero mañana nos vemos. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Es que... es un poco difícil de explicar. No tenía nada que ver con ustedes. Tenía mucho que ver con nosotros. Yo te abandoné. Iba de camino a casa una noche ya tarde y dos hombres me atacaron. Uno de ellos era tu tío. Y volví a casa. Supe que no podía decirle a tu padre lo que pasó. Entré en pánico. Y huí de ahí. Bueno, sí, pero ni una llamada para explicar. Santiago, a las 3 semanas yo estaba de regreso y se habían ido. Y nadie pudo decirme dónde estaba mi familia. Nadie sabía. Se habían ido de México. Cuando te vi en la televisión, no sabes qué ganas tenía de llamarte. Pero estaba segura de que me querías muerta. ¿Cómo puedes creer eso? Estaba muy enojado, igual que mi papá. Él se murió enojado contigo, con la vida, con el mundo.
quería mucho. Perdóname. Ya. Todo va a estar bien, mamá. ¡Aquí! ¡Viene aquí! ¡Enrique, Enrique, corre, ven, mira! I've been getting these rashes on my face from some sort of allergies or something, and this keeps it away. You have a rash on your face? Well, it's just a little irritation. Well, that's weird, man. You know what? I'm gonna be honest with you here. I'm getting wrinkles. It's not a rash, I'm just getting wrinkles, that's all. What? I've got creaky legs, and I'm getting wrinkles, and my contract's up at the end of the season, so I just thought I should do whatever I can, do you know what I mean? Because I'm not yet sure what I'm going to do when I'm done playing and all that. So you're putting face back on to extend your contract? Well, not really. I mean, kind of. Wow. Tell me when you're done here, okay? Yeah, okay. I'll see you later, yeah? Yeah. Abuela, un mail de Santi. Oh. Mira. ¿Quiénes son? Ella es tu madre y él tu medio hermano. Señor. Escucha, estoy en una reunión. Te llamaré después. Sí. ¿Qué desea? Yo iniciaré en la final. Póngame en la banca. Ponga a Gabino, por favor. Podría ir a la Copa del Mundo con Inglaterra si juega bien en la final. Llamo luego. Hola, soy yo. Sabes que no soy bueno para esto, pero antes de salir a jugar el juego más importante de mi vida, quería llamarte porque necesito que me oigas.
Todo ha salido al revés desde que vine aquí. Y todo el dinero no lo necesito. Sin ti no es nada. Por fin conocí a mi mamá. Aún es difícil de digerir, me tomará un tiempo. Pero creo que todo va a salir bien. No voy a darte excusas por lo que he hecho. Solo puedo decir que siento mucho haberte tratado como lo hice, por haberte alejado. He sido un idiota. Creo que descuidé lo importante, pero quiero hacer las cosas bien. Te amo. Por favor, llámame. Bueno, avísame si puedo verte. Solo dame otra oportunidad. No puedo creer que Harry se haya equivocado tanto. Además recibe una tarjeta amarilla. Perdió la posesión del balón. Harper se la roba y para vengarse comete la falta. Sí, eso es muy cierto. TJ Harper será quien lo cobre. Se prepara Harper. Bueno, a mí le queda la duda si fue falta dentro del área, pero el árbitro ya la marcó. Pero qué gran ejecución. Casillas no tuvo nada que hacer. Disparo raso y hacia su lado izquierdo. Fue una gran ejecución. La final del sueño para el Real Madrid empieza a convertirse más bien en pesadilla. El Arsenal ha jugado muy bien desde el inicio. Este es José Antonio Reyes. ¡A Thierry Henry! ¡Cerca! Eso era un gol para Thierry Henry. Estupendo salto. Ya había superado al portero. El centro de la perla, Reyes, había sido perfecto y debió de haber sido el 2-0. Las estrellas del Real Madrid están siendo eclipsadas por los londinenses. Henry para Reyes. Y Casillas otra vez, salvando el arco del Real Madrid. No cabe duda que la gran figura de este partido hasta el momento es Iker Casillas, aunque los jóvenes del Arsenal están dando un gran partido. Nuevamente el Arsenal al contraataque. Es un avance tras avance de sus atacantes. Ese es Freddy Lumber ante la salida de Casillas. Iker Casillas. El Real Madrid tendrá un respiro con este silbatazo del medio tiempo. Han sido unos
para el segundo tiempo. Muñez, calienta, vas a entrar. ¡Oh! ¡Hola, señorita! ¿Estás molesta? ¡Sí, está molesta! ¿Qué? ¿Por qué una cosa? ¿Qué eres? Segura, ¿tienes miedo? ¡Te voy a destrozar! Tranquilo, tranquilo, déjalo así ya. No vale la uno pena, cero, cálmate. ¡Uno cero, idiota! ¡Uno cero! Ya, cálmate, Harris. TJ lo hizo quedar como idiota. Lo sé, jefe. Yo sé lo que va a decir. Eso es lo que quiero que haga. Quiero que lo siga presionando. Voy a meter a Santiago. Él lo apoyará. Y ahora salga a la cancha y muéstreme lo que tiene. Y ya tenemos dos cambios, pero no fue lo que pensábamos. Va a entrar Muñez, pero él va a hacer una mancuerna con Gavin Harris. El Arsenal no tenía pensado que esto pudiera suceder, pero me pregunto si va a funcionar esta estrategia para el Real Madrid. No han alineado juntos desde sus días en el Newcastle. Bueno, está muy, muy cerca la victoria para el Arsenal. Están a solo 45 minutos de ganar la Copa Europea por primera vez en su historia. Fabregas, ahí encuentra a Henry. Cambio de ritmo con mucha potencia por parte de Henry. Se está colando al área chica, dispara. Salvada del arquero alemán Lehmann. Evita el gol del empate para Muñez. Por fin Harris y Santi se están entendiendo muy bien en el terreno de juego. Reloj
pasando. Grave se presiona por el Real Madrid. Arsenal por primera vez en el partido se ve realmente acosado. Aquí está Cicinho. Los londinenses están desesperados. Vemos a Gravesen animando a sus compañeros. Y él sabe de la importancia de este partido que todavía se puede ganar. Beckham cobra el tiro de esquina. Siempre ha tenido problemas con esa clase de centros, pero él está muy confiado y prefiere jugar a la segura. Entramos a tiempo de compensación. 2 minutos para finalizar esta extraordinaria final de la UEFA Champions League. Roberto Carlos con un centro demasiado alto. Momentos de desesperación para el Real Madrid. Champions League para el Real Madrid.